Junta de coordinación política muy larga ahora, más prolongada, porque revisamos varios asuntos. El tema relativo al comité de evaluación, que es derivado de la reforma constitucional, que deben de nombrar los tres poderes, 5 de cada poder, y nos corresponden 5, al Congreso, es decir, a ambas cámaras. Entonces, hoy voy a hablar con Adán para ponernos de acuerdo sobre perfiles, más que número. Es decir, 5 perfiles que puedan ser aprobados por ambas cámaras de manera indistinta. Ese es un tema. El otro tema, probablemente mañana lo vayamos a deliberar, a discutir y en su caso aprobar si logramos hoy ponernos de acuerdo con los 5 perfiles, 3 mujeres y 2 hombres. Y eso nos llevó un buen rato de discusión. El PAN y el PRI prefirieron no presentar candidatos o nombres para integrar la lista del comité de evaluación, creo que MC tampoco, aunque queda todo el día para la espera si al final reconsideran proponer algún perfil. Este fue el primer tema en el que nos vimos inmersos en la discusión. El segundo tema fue el relativo a la ley, a la reforma constitucional, al 105 y 107 constitucional, que se encuentra en comisión permanente, se encuentra en la comisión de puntos constitucionales, pero que se declaró en comisión permanente, que hoy tienen reunión a las 6 de la tarde. No sabemos qué va a pasar, vamos a esperar. Y en el caso de que hoy se aprobara el dictamen del 105 y 107, el próximo miércoles, no mañana, mañana daríamos publicidad, en el caso de que se aprobara, y el miércoles tendríamos 2 sesiones, una solemne de la creación del Estado de Baja California Sur hace 50 años, que están invitados los poderes del Estado a la ceremonia solemne a las 10 de la mañana, y la sesión de legislativa ordinaria sería terminando la solemne, y trataríamos el tema de reformas a los artículos 105 y 107, como Cámara Revisora. Entonces, también tendremos la posibilidad de que se presenten 3 reformas reglamentarias más. La ley de orgánica del Poder Judicial, una, que es la más importante, son como 300 artículos a reformar. La ley de carrera judicial, que es una nueva ley de nueva creación, y la ley de responsabilidades. Son 3 leyes reglamentarias que se suman a las 2 que ya habían sido aprobadas, que es la de instituciones y procedimientos electorales y la ley de medios de impugnación, que en su conjunto, si se presentan ahora, serían 5, faltarían todavía entre 4 y 5 más. Entonces, eso es lo que platicamos.
fue una sesión, repito, más prolongada que otras, pero pues, es normal por el momento que vivimos. Así es de que si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Margarita Nicolás de Cadena Raza. Esta es una pregunta con un inciso. Primero, ¿por qué tienen dudas que hoy de lo que pudiera pasar en la comisión, si tienen los votos suficientes para aprobar la, el dictamen y pasarlo a mañana al pleno? No, bueno, a ver, la otra pregunta. Ajá. Y si, entonces, hasta el miércoles ya lo subirían para la discusión, tienen todos los votos para aprobarla. Y una segunda es sobre este cuestionario que se está aplicando a los adultos mayores de 65 años. Hay mucha desconfianza por la primera parte del cuestionario, donde les preguntan cuánto ganan, con quién viven, si la casa es propia. Son 80 preguntas, nomás me refiero a la primera parte, que es una cuestión socioeconómica. Preguntan que por qué, la gente pregunta por qué les hacen este cuestionario si está enfocado a salud. Y también hay una encuesta de En Salud, donde vienen cuáles son los principales problemas de la población, los medicamentos que toman y limitaciones. Entonces, como que ven un poco tendencioso este cuestionario, y algunos ya han dicho que se reservan el derecho de contestar la primera parte. ¿Ustedes ya conocen el cuestionario? Ustedes, los morenistas, y también pregunta si, en caso de que no, si le van a solicitar al gobierno federal, no sé si tendría que ser directamente a la presidenta o a Ariadna Montiel para que les dieran una copia de este. Y la tercera es lo que está pasando en Querétaro con esta niña que la llaman Esmeralda para guardar su identidad, de que fue violada por un sujeto de 49 años, está en prisión por un aborto espontáneo y le están cobrando 500 mil pesos porque el sujeto pues dice que él sí quería, no hacerse cargo del niño, pero sí que quería que naciera, bueno, del producto. ¿Ustedes van a pedirle a la fiscalía, a no sé a qué ente del Poder Judicial, de que se hiciera cargo de este, pues para que hubiera justicia para esta niña de 14 años? Gracias. Bueno, mira, primero la respuesta a tu primer pregunta, no tenemos dudas de que la Comisión de Puntos Constitucionales pudiera ahora aprobar el dictamen. Lo que sí hemos querido hacer es respetar su autonomía. Es una previsión que se da en el caso de la Comisión. Si hoy se aprobara, estaríamos en disposición de discutirla y aprobarla en su caso el miércoles próximo. Segundo, sobre el cuestionario no lo conozco, pero en todo caso es de el Ejecutivo, en este caso de Desarrollo Social. Le pediré a la Comisión de Desarrollo Social, por la vía de información, si tiene conocimiento sobre eso, pero es un trabajo que les corresponde a esta Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal. Y tercero, lo sucedido en Querétaro es ominoso, es una resolución insensible, grotesca, en contra de los derechos de la niña. Eso me parece que ya debe de superarse. Ella está recabando firmas para un pronunciamiento y también para un punto de acuerdo, señalando esta incongruencia del juez y de la fiscalía. Ellas pueden solicitar que se investigue la actuación a través de la judicatura. Una pregunta de Enrique Gómez del Universal. Enrique. Buenas tardes a todos. Quisiera preguntarle al coordinador sobre la participación, ¿no?, que nos comentaba del PAN, de MC y del PRI para la conformación de este comité de evaluación. Que no participen, que ellos no propongan candidatos, no pondría en entredicho a este órgano que se va a encargar de evaluar a los candidatos a ministros, magistrados y jueces. No, de ninguna manera, Enrique. Lo que pasa es que ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos. Yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico de ellos, pero en lo personal, como presidente de la Junta de Coordinación Política, me gustaría
que hubiese más perfiles. Por ejemplo, el PT propuso 5, el Verde propuso 2, Morena lleva propuestos 2, y sería muy rico que el PAN, PRI y MC pudieran proponer. Yo sí creo en que hay hombres de prestigio, imparciales y con probidad para desempeñar este trabajo que es fundamental, integrar los comités de evaluación para la selección de candidatos a jueces, magistrados, ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Una segunda pregunta, bueno, ya sería más su opinión sobre la postura de MC, que ayer abandonó la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y hoy nos informaban que pidieron informes acerca de las de los amparos y acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma. No, es normal. Judicial. MC, a ver, ¿qué más? Pero nos dicen que si este informe no se los entregan antes de la reunión que se va a realizar hoy a las 6, pues otra vez no participarían. ¿Cuál sería su opinión? Pues que es también su derecho. Yo tengo mucho respeto por MC, por Dante Delgado, que fue construyendo un partido desde hace muchos años. Y lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo. Así es de que es su estrategia y su táctica, y ellos sabrán valorar si es o no la correcta. No, ni nos allana el camino, ni deslegitima el proceso, sino todo lo que la ley contempla. Así es de que nosotros vamos a continuar. Y hay decisiones que se toman en los órganos institucionales que no riñen, no allanan y no distorsionan, sino cumplen estrictamente con la Constitución y la ley. Gracias, Margarita. Buen lunes.